Sublimadora, sublimadores, Miguel por aquí, para imprimir en modo espejo, porque tengo que imprimir en modo espejo. La tinta de sublimación tiene que tener contacto directo siempre con la superficie que se va a sublimar, ¿ok? Entonces nosotros al confrontar la tinta de sublimación con la superficie, tenemos que voltear el papel y al hacer la transferencia nos va a quedar invertido. Por eso es que antes de imprimir, bien sea en el software, en el tratamiento de la imagen o justo antes de la impresión, en el browser de impresión, en el cuadro de diálogo de impresión, ustedes pueden cambiarla y convertirlo en modo espejo. Aunque realmente nosotros le decimos modo espejo, es voltear horizontalmente. Pero hay un software que voltea verticalmente. Bueno, no importa. Vamos a tratar de explicarles un poco esto acá. No, el espejo es... Sí, ok. Miren, ¿qué pasa si la imagen está impresa sin el efecto espejo? Cuando nosotros la vamos a transferir a la taza y nosotros después de la transferencia te quitamos el papel, van a ver que la imagen va a quedar volteada. Para que la imagen nos quede derecha, entonces devolvemos todo esto. Tenemos que darle el efecto espejo en la impresión para cuando nosotros vengamos y hagamos la transferencia, entonces ahí sí nos quede la imagen derecha como tiene que ser, sobre todo en el tema de las letras. Ahora, fíjense, vamos a decirles un poco. En Photoshop se va a hacer de esta manera. Mientras que en Illustrator se voltea verticalmente, se hace de esta manera. Y si usted por casualidad utiliza GIMP, es casi lo mismo, se voltea horizontalmente, fíjense. Incluso en software nativo que traen las Mac, que es vista previa, en vista previa ustedes pueden hacerlo de dos maneras, fíjense acá. Si ustedes se sienten más cómodos trabajando con Windows, entonces en Windows ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Como ven, es sencillo. Básicamente es lo mismo, es buscar donde se edita la imagen y en la imagen hacer el volteo horizontal o vertical según el programa o en modo espejo. Ya saben, nos vemos la próxima.